uno de los nuevos protagonistas de la serie El Señor de los Cielos. El actor Matías Novoa, quien se integró a esta historia en la sexta temporada, compartió la experiencia laboral que tuvo al trabajar con el gran elenco que forma esta telenovela, y en especial con el protagonista principal, el actor Rafael Amaya. El personaje de Aurelio Casillas fue hasta la sexta temporada el personaje principal de esta historia. Para morir nacimos, ¿no? Y las diferentes situaciones giraron en torno a las decisiones y conflictos del mismo, pero en las grabaciones de esta temporada el actor que interpreta a Aurelio Casillas desde hace 6 años por razones de salud tuvo que retirarse del set, y los productores tuvieron que tomar la decisión de poner a Aurelio en estado de coma. Por esta situación se integró a mitad de grabaciones el chileno Matías Novoa, y su llegada fue de cierta manera para cubrir las ausencias del entonces protagonista Rafael Amaya. El rechazo del público al entrar un nuevo personaje no se hizo esperar, puesto que la decisión de la producción de que el personaje de Amaya cayera en coma, al público no le agradó. Sin embargo, el actor Matías Novoa, con su personaje Amado Leal, medio hermano de Aurelio Casillas, logró mantener los altos estándares que el público requería, por lo que rápidamente fue aceptado por el público. El actor comentó en una de las entrevistas que al principio, cuando se enfrentaba a la negatividad de la audiencia, se encontraba nervioso, y que nunca iba a sustituir a Rafael Amaya. Su trabajo solamente era darle continuidad en un momento de dificultad a la serie. Y comentó lo bien que lo recibieron el equipo de grabación y el elenco que integraba esta temporada, logrando verdaderos compañeros de trabajo dentro del set, lo que hicieron que sus escenas fueran más fáciles y gratas. Sobre esta nueva temporada los datos son muy escasos, sabemos que se estrena el 14 de octubre, y hemos visto varios pequeños trailers que nos dejan llenos de misterio. Esto no lo estamos haciendo por ambición, esto es por supervivencia. Sin embargo, el actor Matías Novoa mencionó que en esta nueva temporada se mostrará a una familia Casillas más humana, puesto que se verán muchas cuestiones y problemas internos de los Casillas. Otros de los datos que comentó es que se suman más villanos aparte de los que ya existían en la temporada anterior, por lo que la acción sigue siendo uno de los aspectos principales de esta serie. Aunque solamente hemos visto 2 imágenes del actor Rafael Amaya dentro de las grabaciones, y en las fotos compartidas por el elenco en las redes sociales brilla su ausencia. Novoa menciona que el trabajar con Amaya fue algo bastante profesional y muy tranquilo, que tuvieron pocas escenas juntos, por lo que le hubiese gustado compartir más escenas con Rafael Amaya. Estén atentos al estreno de esta 7ª temporada de El Señor de los Cielos, que les aseguramos que no los decepcionará. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal Telenovelas, Series y Mucho Más, y darle a la campana de notificación para que sean los primeros en enterarse de las noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.